Me he gozado en la alabanza, también, al igual que el jueves, jóvenes, y me llena que están siguiendo a sus padres, hermano Simón, su energía. Yo creo que el hermano Simón y hermano Carlos, Emiliano, está por ahí. Se sienten como Caleb, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad que sí? Porque yo me siento así. <laughs> Alabado Dios. Bueno. Una última, porque a veces se le pasa a uno, pero quiero decirle, hermano Simón, Emiliano, hermano Eduardo, ustedes son los patriarcas, claro, la cabeza Josué, hermano Carlos, alabado Dios, eh, son los patriarcas de este lugar, pusieron las bases, o sea, en Jesús, y lo están siguiendo los jóvenes, los jóvenes pues ministran y los están viendo a ustedes. Eh, qué, qué gozo, qué privilegio. Ahora, los que, los que ya no cantan, sigan cantando, sigan cantando su don, su, un especial, como le hizo el hermano, alabado Dios, sigan pues, su voz, aunque, aunque todavía no se cansa, todavía no se acaba, ¿verdad, hermano Simón? Pues todavía un que otro especial por ahí, para que inspiren los jóvenes, y los jóvenes nos vienen siguiendo. Nuestro hermano Simón tocó parte del mensaje, alabado Dios, y yo a veces... Dice Pastor Carlos, pues no los conoce, no, no sabe nada de ustedes, pero Dios sí, Dios sí sabe mucho de ustedes. Amén. Así que agarres. Sí. Alabado Dios. Eh, entonces, nuestro hermano Simón mencionaba algunas frases, hablaba de un camino, un camino duro, que uno tropieza y se cae, que no se quede caído, que se levante como el niño que está gateando y enseñándose a caminar. Nosotros fuimos niños en Cristo. Se supone que ya estamos maduritos, verdad, Pastor Carlos, que ya hay discernimiento de las cosas buenas y malas. Y también habló el hermano oh, Simón, famoso, ¿no? de alabado Dios de la, las cargas, de despojarnos de algo. Pues en esta mañana vamos a despojarnos de algo y vamos a abrir Hebreos capítulo. Eh, 12, verso 1 y 2, dos versículos. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor, nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó y no está enojado, no está triste. ¿Cómo está? Gozoso, está contento. La risa de Dios, Dios se ríe. Soberano Dios, gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro estamos en tus manos, estamos en tus caminos, ayúdanos dios, has depositado de tu espíritu, tú conoces nuestros corazones, nuestra mente, todo cada eh, circunstancia en el cuerpo, el que está enfermo, pero también el que está cansado, cargado, que viene en busca de una solución de una frescura, alabado dios de tiempos de refrigerio. Obra nuestras vidas, Señor, motiva, impulsa, limpia. Oh Dios, guíanos, Dios, tenemos nuestra confianza en Ti, guíanos a través de Tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mirando a una iglesia joven, es una iglesia joven, Pastor Carlos. ¿sí? Así que hay mucho futuro, hay mucho por hacer. Estos jóvenes van a traer a otros y no solamente los bebitos que nacen en la iglesia. Alabado Dios, y a otros y a otros. Esta iglesia tiene mucho futuro, es la iglesia de Cristo y es una iglesia joven y un pastor joven, amén. La pareja, los pastores jóvenes, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces yo decía, ¿qué, qué tema traeré alusivo? Pues hay muchos jóvenes, pues los jóvenes a veces pues se inspiran y luego quieren correr y son fuertes como el águila, ¿no? Aunque se fatigan, ¿no? A la verdad, Dios, se cansan, ¿no? Pero son ágiles, uno me Abraham cuando él me ayudaba así en las tareas allá que, que íbamos al campo y todo eso en mi casa y todos esos jóvenes, alabado Dios. Entonces, un tema muy apropiado es cómo correr como campeones, como atletas, campeones. ¿A mí ¿Cuánto les gusta ser un campeón? Pero un campeón en Cristo, ¿no? Porque allá fuera hay muchos campeones, ¿no? Del, de, de, del box y todo eso. Un campeón. Hay unos que se dicen que son campeones, pero yo no sé de qué. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Y yo tengo en uno de los torneos que hacíamos nosotros en la iglesia, tenía un poquito menos de años, no menos, unos siete, nueve años menos, aunque me siento igual, ¿no? Alabado Dios. Pero jugamos competencias, Pastor Carlos, ahí, ya ve cómo hacen locuras. Uno, bueno, pues, uno se mezcla, como hermano, pues que brinque, pues que no cuesta brincar, ¿no? Alabado Dios. Eh, bueno, afuera de la iglesia, ¿no? competencias y todo. Y nos enlistamos en la competencia y aunque no lo crea, pues yo fui atleta. O sea, correr. Y correr de, en, en aguante, resistencia. De eso vamos a hablar un poquito también. Y en una de esas competencias, pues yo me enlisté ahí también como pastor, tropezando y yendo y todo eso, pero gané la carrera. No sé cómo le hice. Unos cayeron, tropezaron, y ahí decían que cayeron así, que otros empalmados y todo. Después, no sé si lo vieron en cámara lenta, pero yo gané un trofeo. Alabado Dios. Voy a estar haciendo pausas porque a veces vas a uno así y luego, pues no, no, no funciona. Vale más que, que fluya, ¿verdad, Pastor Carlos? Que fluya la palabra. Y luego conservo ese trofeo. No sé si mi esposa se ha dado cuenta, pero yo llegué en un carro y me estoy acercando más a, territorialmente a ustedes. Alabado Dios de Colorado, me estoy acercando más y más. Cosas de de Dios, visión, estrategias y todo. Y conservo ese trofeo yo ahí. Después no sé si se ha dado cuenta, yo me lo traje conmigo. Y pues, I remember me, recuerdo. Bueno, entonces, vemos qué lecciones podemos nosotros aprender de todo esto que leímos en estos dos versículos. Una buena participación, eh, para tener una participación buena en esta carrera, es hay una determinación y en esta carrera que tenemos que estar determinados, persuadidos a continuar. Alguien dijo, no se vale rendir, no vale rendirse en los caminos de Dios. ¿Verdad que no? Porque Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra en, en vosotros, ¿qué? La va a mejorar nomás o la va a arreglar poquito? No, la perfeccionará. ¿Se dan cuenta? El camino que les queda, jóvenes, jovencitas, la perfeccionará. Entonces tenemos que tener determinación. Ahora, usted, cada uno de nosotros está corriendo su propia carrera. Yo mi carrera, mi esposa, cada uno de vosotros, el pastor, su propia carrera. Él no va a correr por ustedes. Alabado Dios. Aún los hijitos, no vamos a correr por ellos. Cada quien, ¿y saben qué? Ahora sí el dicho de cero, o sea, del uno, no el cero, pues está en cero. Del uno al, al cien. Si no se ha muerto, porque hay, yo creo viejitos de noventa y tantos y están y hasta a caballo andan. Alabado Dios para siempre. Entonces, del 1 al 99 o al 100, póngale, estamos corriendo la carrera, pero ¿saben qué? Es nuestra propia carrera. Ahora, como un atleta, toda la vida tenemos que, es un camino, un continuamente, es un verbo continuo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero creer no es, ah, yo creí. Como la gente que se quedó en casa. Excusas. No. Manténgase creyendo. Manténgase caminando. Manténgase viniendo a la iglesia. Manténgase amando. Manténgase creciendo. Sabiduría en palabra. Entonces, Pablo a Segunda de los Corintios dice: 4:16. Eh, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día con día. Yo le digo a la iglesia, a Pastor Carlos, y yo menciono al pastor porque nos identificamos, no me, me perdonan, pero se identifica uno, siervo con siervo, eh, que los viejitos de las iglesias y las viejitas deberían de estar vigorosas, dulces, porque la pasita cuando más viejita está más dulce, fructíferas, que deberían ser maestras del bien, y los viejitos también sabios, entendidos, dar el consejo. No lloriquear, o viejitos o viejitas amargadas por allá. Y yo le decía a la iglesia algo más: yo, yo no quiero llegar a viejo, pero si llegara a viejo, no quiero ser un viejito amargado, un viejito sabio. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Entonces, ¿quién, pero quien escribió el libro de Hebreos, no sé si fue Pablo, los teólogos discuten mucho, tal vez fue Apolos, pero no me voy a meter en, en eso. Alabado a Dios. A él, él puso el ejemplo. De, 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 de las competencias, de los atletas, de las Olimpiadas. Él tal vez asistió o miró o en su tiempo había este tipo de carrera. Las Olimpiadas, de hecho, las Olimpiadas es, comenzaron en el Monte Olimpo. Es como aquí en Qatar, el juego de los hispanos, iba a decir. Alabado Dios los Qatar. Alabado Dios las la, el juego del fútbol. La, iba a decir mexicano, no, no. Alabado Dios. Entonces, eh, estos juegos se jugaban en Corinto y luego también pues en Grecia. Y la gente fanática, como hoy en día, casi no hay, ¿no? Alabado Dios, iban también a las Olimpiadas. Y él se agarra de todo esto. Entonces, él está diciendo esto, alabado Dios. Y un hombre, de hecho, un hombre dijo a su esposa, ¿sabes qué? Si vamos a salir o a hacer ciertas actividades, por favor, dímelo antes del torneo de fútbol. Su agenda iba a estar llena. No debe poder ir con su esposa ni salir, alabado Dios, a pasear el perro. Bueno, entonces, aquí el escritor de Hebreos habla de una analogía, una analogía de la vida cristiana, eh, comparándola con una carrera y empieza por la palabra, por tanto. Eh, venimos del capítulo 11 y habla de la, de la fe, venimos arrasando la fe, la fe. Eh, de Abraham, de, eh, de los patriarcas Isaac, Jacob, de, de todos, toda la fe de Sansón, Jefté. y dice lo que ellos hicieron. Es como si el hijo, el papá, o, le dijera a su hijito y le dijera: Ah, mira, esto y aquello. O sea, pasó aquello, antes pasó algo, y ahora en tiempo presente dice: Por tanto, recuerda lo que te dije ayer, lo que, lo que pasó. Entonces, el escritor se dice: Por tanto, esta palabra es importante es debido a lo que ellos hicieron, o sea, los hebreos antes que hubo persecución y todo, ahora se voltea a nosotros y nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande número de o nube de testigos, está dando instrucciones. Entonces, lo primero que yo veo aquí eh, en, en estos puntos importantes es que hay un propósito para perseguir, si usted está vivo. Y está en esta iglesia. No importa la situación que esté física, económica, emocional eh, o que esté pasando. Y hay un propósito, pero hay un propósito que perseguir, que buscar. Usted no está aquí en la tierra solo porque porque usted quiere trabajar, casarse, estudiar, tener documentos, comprar un carro, los jovencitos. Alabado Dios, tener una novia. Alabado Dios. Eso es parte y está añadido. Usted es un atleta espiritual en su carrera. Amén. En su camino, usted va corriendo, se ha enfilado. El versículo 1 dice eso. Entonces Dios tiene una carrera para cada uno de nosotros y debemos correrla. Eh, o sea, hay veces está forzada, está tiene de mucho mucha resistencia y de una manera sin rendirse, sin abandonarla, es como decir el dicho, mucha gente colgó los guantes. ¿No han oído eso? Y mucho cristiano colgó que escondió la Biblia o la espada, la metió en su aljaba. Alabado Dios. Y eso sucede. Entonces, usted está corriendo. Ahora, eh, nadie, para correr esta carrera, usted tiene que enfilarse, enlistarse y ser ciudadano. Esta carrera no es para todos. La gente que no ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador no está corriendo la carrera. Está como dando golpes, golpeando al aire sin pegarle a nada. Está, está corriendo sin metas, sin un propósito. ¿Y qué, qué feo vivir así? Se imagina una gallina que le cortan el puche, pescuezo, dicen, ¿no? ¿Cómo anda? Alabado Dios. Entonces, para eso, alguien que se enlista tiene que ser ciudadano del país, o al menos residente, o sea, ser parte de ese país y someterse a la cultura, a las reglas para participar en la carrera. Alabado Dios. El apóstol Pablo, él dice que. Eh, él se escribió en Filipenses 3.14, dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él estaba en la carrera. ¿Cuántos están en la carrera? O en la lucha. La lucha, lucha no es lucha, sino hay ¿qué? Batalla. ¿Y cómo va a haber victorias si ni siquiera está peleando? <laughs> hay gente, alabado Dios, que dice que nunca ha visto al diablo o que, 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 que no tiene eh, pleito con el diablo. Que el diablo tiene nada en él, ¿sabe por qué? Porque camina a la par con el diablo, caminan juntos. Pero si está de frente, peleando, luchando, entonces sí lo va a ver y pum, pum, pum. Alabado Dios, pongo ilustraciones para darme a entender con los jóvenes. Entonces, él tenía una meta muy fija y hacia ella se dirigía. Hechos 20 dice que Pablo dice: con tal de que acabe mi carrera con gozo, ahí está la palabra otra vez: gozo. O sea, le decían que no fuera, Pablo estaba en, en Corinto, estaba en Mileto, se dirigía a Jerusalén cuando le dieron la profecía a aquellos profetas y le decían que no fuera. y Pablo, yo voy, yo soy un campeón, estoy corriendo la carrera. ¿Qué hacéis? Persuadiéndome para que no nos vaya. Yo no solamente estoy, eh, eh, solamente no estoy eh, queriendo ser atado o escapando de ser atado en Jerusalén. Yo estoy dispuesto a dar mi vida en Jerusalén o en Roma como la dio. Amén. Entonces, están diciendo, yo no voy a dejar de correr hasta que acabe mi carrera y nosotros estamos en esa carrera. Pero ¿saben qué? Tenemos que correr ligero. Hoy de dos hombres, de esos que suben la montaña, ¿cómo se les llama? alpinistas, ¿no? Suben la montaña, iban con su equipo y todo para escalar y de botas con picos y todas las cuerdas y todo eso. ¿Y saben qué, jóvenes? De repente se dieron cuenta que un gran oso los iba siguiendo. El oso olió que dos jóvenes estaban subiendo ahí la montaña y los vio y los vio y dice, si yo me los echo. Tenía hambre el oso. Y entonces se dieron cuenta que allá abajo venía un enorme oso. Y uno de ellos, o sea, se agotaron y se sentó y, se, y uno de ellos se empezó a quitar las pesadas botas que llevaba con picos y todo eso. Todo lo que trae en peso y, y a ponerse zapatillas. Y le dijo el otro, ¿tú crees que haces quitándome las botas? ¿Tú crees que quitándose las botas vas a correr más rápido que el oso? Y él le dijo, no, no, yo no estoy tratando de correr más rápido que el oso, estoy tratando de correr más rápido que tú. El oso iba a comerse a alguien y no iba a ser a él. Pero a lo que voy es que nosotros. No estamos en competencia, mire, uh, de, de ninguna manera, el pastor Carlos sabe, yo no trato de ninguna manera jugar competencia con él, ni él conmigo, ni con otros pastores que conozco por el área y donde yo vengo, de ninguna manera, porque la Biblia dice que nosotros no nos comparemos con nadie, o, o sea, aquí en la tierra, o que nosotros no nos creemos más alto que nadie, sino que cuando estamos sentaditos, veamos a la persona como más competente que nosotros mismos. Eso es, así debemos de pensar nosotros, ninguno tenga un concepto más alto del que sepa. Que debe tener de sí mismo, sino piense así con cortura. Amén. Entonces él no tenía que, él se iba a jugar competencia con su compañero para que no se lo comiera el oso. Alabado ah, Dios. Pero hay un propósito entonces para perseguir. Pero lo siguiente que yo veo aquí es que hay una persona para prepararse, que tiene que prepararse. Ahora, ¿quién es esta persona que tiene que preparar? ¿Quién cree usted? Su compañero. Nosotros mismos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, nube de testigos, despojémonos de todo peso. Es como el que hizo el, esta persona y del pecado que nos asedia. Miren, una persona ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros? Bueno, volvemos a lo mismo. Cómo se prepara un atleta? Acaso un atleta lleva un abrigote de esos alasqueños, de esos grandes, o lleva botas de estilo de, 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 de casquillo, de esos ¿Cómo se llaman? Tobilleras, todo eso. ¿Qué hace un atleta? Lo más light, lo más ligero que puede. Su pants, o su, su pants que lleva o su short, una camisetita así de tirantes. Pero bueno, no se vistan así, ¿no? Pero alabado a Dios. O sea, va ligerito, lo más ligero. ¿Por qué? Porque le, él se va a enfilar en una carrera y en las carreras hay carreras de velocidad a salir como un rayo ¡Pum! de 100 metros planos o, o quizá más. Pues yo era de resistencia. Yo, ¡sas, as, as! resistencia. Hay de velocidad y de resistencia. La carrera del Señor es de resistencia. Porque muchos empezaron, se da cuenta como mucha gente, gente empezó como caballitos, y brincaban, y querían, iban Simón, agarrar la guitarra y azotarle y romperle las cuerdas y, y, y todo, y estaban, y bajaban ahí, ahí dormiendo. Pero no continuaron, no los vemos ahora. Colgaron los guantes del arpa. Entonces, es de resistencia, no se trata del que. Puede más, sabe más, el, el día jueves hablaban de esto, ¿verdad? Hermano Simón, alabado a Dios. sino, sí, O sea, ti tranquilo, mira, sin paso, sin paso. Porque muchas veces inclusive a nosotros, el Señor nos da cierta luz para correr, avanzar, y después como que ya no vemos luz. Y si no, ya no veo. Y el Señor nos dice, sigue caminando, sigue avanzando. No, tengo mucha claridad en eso. No me ha dicho todo el cuadro. A Abraham tampoco, a David tampoco, a Daniel tampoco. Sigue caminando y nosotros ahí vamos. Seguí caminando. Eh, hey, cuidado, ahí está un tope. Oh, gracias, señorías. <laughs> alabado Dios. Entonces, es una carrera de resistencia. Un atleta no corre con abrigo. Alabado Dios, pesado encima. No. Ahora, los hebreos, aquí hay muchas cosas. Miren, tal vez muchos que escuchen, los creyentes asisten a iglesias y son buenas personas. Dan sus ofrendas, se congregan, diezman. Regularmente, pero tienen cargas. O sea, no en todo que estén pecando, que se ha pecado, se hacen cargas tanto y no se, se estresen o se afanen en el trabajo. Por ejemplo, puede ser un pasatiempo, una mascota, un trabajo, una amistad, un deporte. Y cuando uno se enfoca mucho en eso y deja de servir a Dios, de congregarse ya entonces entonces hay cosas que no necesariamente son malas ¿sí? viajar mucho y todo eso pero se le impide venir a la iglesia yo asistía antes por ejemplo a, a ciertos eventos y negocios y todo y no me podía no podía estar en la iglesia antes de ser pastor entonces no es saludable alabado Dios hay cosas repito que no en sí son malas pero nos estorban hay que dejar esto si hay una mala relación o algo que le esté estorbando o algo dicen, no Alabado Dios, aquí como que algo no, no me huele bien. Alabado, alabado Dios le estorba, déjela. Le está estorbando para que se consagre a Dios. Amén. Por ejemplo, miren en Lucas, Lucas 10, 38, habla de Marta y María. Recuerdan las dos hermanas de Lázaro que recibieron a Jesús. Eran dos cristianas, dos hermanas, hermanas de Lázaro, recibieron a Jesús, hacían una célula en la casa y de ellas Jesús era el maestro. Llegaba Jesús, el maestro y por cierto el maestro de maestros, y se sentaba ahí a hablar. Y Marta se distraía, iba y cocinaba y bien rico y todo, de seguro. Pero las cazuelas las sonaba allí y hacía ruido y hacía mucho humo, se le quemaba la tortilla y todo eso. Y entonces Marta estaba... Ah, oh, perdón, María, María. Y el maestro explicándole y todo eso, y explicándole. Y Marta renegando. Maestro, no te da cuidado que está en, en mi vocabulario, que está floja, no me ayude, no te da cuidado. Dile que me ayude. Entonces Jesús tuvo que tranquilizarla. Estoy leyendo mi versión, ustedes me entienden, ¿no? Tuvo que tranquilizar. Marta, Marta afligida, está así muy turbada, con, con mucho que hacer, pero solamente una cosa es necesaria. Y María la ha tomado, ha tomado lo que. Se fija. Entonces, hay cosas, cuántas martas hay. O no sé si Lázaro, Lázaro se, se afanaba, o martos. Así. Trabaja uno, el trabajo nunca se acaba. Ganar dinero, pues sí podemos ganar dinero. Yo pues, también le hago la lucha a ganar dinero. sé cómo ganarlo. Alabado Dios. Alabado Dios. Pero no me voy a, no me voy a eh, centrar en eso. Me desvía de las cosas de Dios. Aún cosas, el pastor Carlos puede saber cosas que nos pueden desviar como ministros a nosotros de nuestra devoción a Dios. Porque nosotros cuando vamos a predicar el que ministra, yo creo que aquí, aquí hay varios ministros. Cuando uno va a ministrar está enfocado a lo que va y va como cuando Jesús mandó a sus discípulos, tomen su alforja, vayan por el camino, no saluden a nadie, posen en una casa y no anden saltando de casa en casa donde posen ahí estén tranquilos. Y dicen, pero no saludar a nadie por el camino que hay respetuoso, no. Llevan la misión del, en la gran comisión del maestro y a lo que iban. No creo que nosotros, ¿verdad, Pastor Carlos, cuando vinimos para la iglesia, y que estemos por allí y que ya vinimos ya listos con la corbata, ahorita no traemos, no, pero alabado Dios y enfocados a la iglesia y que surja algo, al menos que una carreta se quiebre o el carro X, pero, y estemos por allá y que hoy, para allá, te invito para allá y que visite, y que una llamada, no, no, no. Es para la iglesia que vamos. Amén. Estamos determinados, como dije al principio. Pero, ¿sabe qué? Hay una frase en el versículo 1: dice, y del pecado que nos asedia. El pecado en el original griego significa enredar. El pecado enreda, amarra, ata. Y muchos creyentes, cuando venga el rapto, dicen que se va a echar como, es como un lazo. Una versión, no sé si Mateo o Lucas lo dicen, que un lazo que es echado sobre la tierra y que ahorca, ahoga. Están bien afanados, bien amarrados por pecados y cosas que van a estorbar para no irse. Entonces, hay algunas cosas que son exceso de equipaje, alabado Dios, que tenemos que dejarlas. Pero una, la peor de todas, es el pecado. Mucha gente se queja porque no tiene más fe y todo ello. Y la principal es que hay pecaditos por ahí escondidos. Es que, porque hay pecados, muchos hasta el cristiano habla bíblico que son pecados poquito. Está como aquel gobernante de México, ¿cierto? Estado que no menciono. Y usted roba, diciendo más poquito. Y así que ustedes, ay, ay, poquita levadura echa a perder la masa. Y nomás poquito, una canita, o no sé qué dice por ahí. <laughs> Alabado Dios. Hebreos 3.12, unos vers, eh, hojas atrás. Mirad, hermanos, que no haya eh, en vosotros ninguna, ningún corazón malo de. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay gente que piensa que el problema es intelectual. No necesariamente. O sea que hay gente que tiene títulos, es intelectual o es sabio conforme al mundo, ha entendido. No. Usted tiene un corazón malo de incredulidad, aunque sea intelectual. Aunque sea, de hecho, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Alabado Dios, todos pecamos y ellos no creen en Dios, también hay los que sí creen en Dios, o sea, hay personas, se conoce mucha gente. Yo les diré también que conozco a gente simplemente que sin educación también son duros y pecados. Es como la eh, el sentido de que decir, si esta persona es tan humilde. Dicen que el que es pobrecito es muy humildito, el que es rico es muy orgullosito. Pues yo conozco de los dos, porque está confundiendo la humildad <laughs> alabado Dios. Hay pobrecitos también económicamente que son tan orgullosos que no le hablan ni al pastor y, para que se le quite, y ¿no? Alabado Dios, ni le abren la puerta. Y no le hablan a la persona. O también personas que se enojan con el pastor, bueno, y se enojan con todos los, los de la iglesia, o al revés, hermano, con alguien de la, del miembro de la iglesia y luego con el pastor también. <laughs> Alabado Dios. Entonces la humildad no es esa, la humildad es ser pobre de espíritu, es como... Aprender de Cristo, ser como Él hizo. Y no, y no andar diciendo también, ah, yo soy tan humilde. Pues si lo dices, porque no lo es. Alabado <laughs> ah, Dios. Que otro lo diga, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uh, Juan 16, eh, 9 al 11. Y dice, ¿por qué? De, de, de pecado por cuanto no creen en mí. Y una persona que no cree en Jesús, ¿por qué no cree? ¿Por qué cree? Porque tiene corazón incrédulo, porque es duro de corazón, aunque sea rico, sea pobre, tenga documentos, tenga títulos, no importa, alabado Dios. La incredulidad, entonces, es un problema, no es un problema intelectual, es un problema, o sea, no es tampoco del, de la mente intelectual, no, es del corazón. El que no cree, no cree. Entonces, usted tiene que despojarse de todo peso que del pecado que le asedia. ¿Por qué? Entonces, hay personas que dicen, pero yo tengo tan poca fe. ¿Por qué tiene tan poca fe? Pues a lo mejor tiene el corazón duro, tiene pecado. ¿Cuántos miraron la, 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 la cinta del peregrino? La segunda versión de la mujer, la, la esposa del peregrino. No sé, si, no, no sé si es una de las versiones. Es la, es la primera donde iba alguien que dijo, tengo tan poca fe, el peregrino iba echándole ganas, iba rumbo a la ciudad del cielo, y otro quejándose, pero tengo tan poca fe, era el quejoso, ¿cómo se llama? Es por eso, es, una, es muy viejita la cinta, pero uh, insensible, o ¿cómo? Inflexible el nombre lo tiene, ¿no? Y se quejaba que tenía tan poca fe. Pero ¿sabe qué? La fe no, es que no es, de decir, yo tengo fe porque me lo propongo. Es en mí y la fe la voy a. Sí, la fe la alimentamos sí, pero la fe no es nuestra. La fe no la da Dios. Dios pone el el creer como el hacer. Por ejemplo, cuando Lidia estaba en la playa y que el apóstol Pablo hablaba, la palabra dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para estar atenta a lo que el apóstol decía. Entonces Dios pone la fe en nosotros. ¿Saben qué? El Padre es tan bueno que Él pone fe en nosotros para recibir a Jesús. No está de nosotros. Oh, yo me voy a proponer. Voy a ser un Superman. O sea, voy a tener fe y tremenda más que los hermanos y voy a decir a esto y a aquello. No, no, no. Es Dios que nos la da. Segunda de Pedro 1, 2. Gracias. ¿Sabía usted que Dios puso ciertas cosas en orden en la Biblia? puso fundamento pero en orden por ejemplo cuando la Biblia habla segunda de Pedro 1 y 2 dice gracia y paz o sean multiplicadas y gracias si usted se fija siempre va antes de paz o sea esto nunca va a encontrar paz y gracia en la Biblia hay un orden está como en la orden de la creación Dios Dios el hombre la mujer los hijos cómo, cómo hay un orden y aquí gracia y paz porque, como una persona que no conoce de Jesús va a tener paz. ¿Quién le dijo el ángel a María? Porque has hallado gracia delante de Dios. Efesios 2, 7, 8. ¿Qué dice? Gracia. Somos salvos por, por qué? Por gracia. Entonces, es gracia y paz. Algo parecido, otra cosa es, por ejemplo, creer y ser bautizado. O sea, estamos poniendo las orden, las, ¿por qué? En orden, conforme a la Biblia. Primero se cree y luego se es bautizado. Claro, hay, 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 hay pasos. O sea, arrepentirse, creer, ser bautizado, alabado a Dios. Pero es creer. Si creyeres, que hay romanos 10, 9, 10. Si creyeres en tu corazón, serás salvo. Amén. Entonces, creer. Porque si no, se, está, se estaría celebrando su funeral antes de que crea. O sea, estaría al revés. Entonces, primero somos creer. Mire, yo como pastor no... Acostumbro bautizar bebecitos. Mucha gente pregunta por eso. Tiene lógica. Un bebecito no cree, no sabe. Casi lo hacemos por los padres para que los padres estén en la fe y sean testigos de que se presentó esa criaturita. Alabado Dios. Pero él y ya cuando ya uno crece, primero cree y luego es bautizado. Son las órdenes, son los pasos que hay. Es el orden de Dios. Amén. Creer y ser bautizado. Ahora. Eh, lo tercer que miro yo aquí es eh, que hay que hacer en la carrera, como para correr como un campeón, es que hay un precio que pagar. ¿Verdad que sí? Muchos quieren, que, quieren un camino fácil. Antes de venir me hablaba con una persona y decía que solamente hay dos caminos, le digo. Y no, no está difícil. En el, el camino ancho y el angosto. En el ancho todo el mundo cabe. Es bien fácil. Todos, políticos, que, que son corruptos, artistas, gente que anda por allá, alabado Dios. Pero en el angosto no cualquiera cabe, dos caminos. Entonces, hay un precio que pagar. El que no quiere sufrir, eh, Pablo dijo, es necesario que no, que no solamente creamos, sino que padezcamos por Él. Es sufrir por Él. Hay un precio. Hay veces se corre para hacer ejercicio, ¿verdad? Hay veces que yo ando haciendo por ahí cosas y por decir a la gente, ¿y si ando trabajando? No, lo ando haciendo por deporte nada más. No creo que de lo que trabajemos nada más por deporte, ¿no? Entonces hay gente que lo manda trotando y hacerlo por, por la condición física, ¿no? Alabado a Dios. Pero no, o sea, nosotros estamos en una carrera, alabado Dios. Inclusive cuando se forza en esa carrera, si usted no está preparado, una vez traté yo de subir una, una montaña de Colorado y no la alta, una de las más bajas, pero estaba en el río y me arranco. Yo puedo subir allá y me arranco, y ahí voy, agarrando veredas así. Peñones, piedras y todo eso. Y ya sentí, ay, no, que el aire y, y que estaba fuego. Dije, uy, quedé muy lejos de mi familia y si me quedo aquí, ¿a ¿quién me va a ayudar? El oso, ¿no? Alabado <laughs> <laughs> Dios. Entonces los pulmones sienten como que agarran fuego y ya no, no alcanza respiración. Y me calmé, dije, te querís, se ha calmado. Alabado. Me puse sobre las piedras y empecé a agarrar oxígeno. Y ya subí como un corderito tranquilo. Y siempre subía allá y hice la bandera. ¡Eh! Y acá estoy. Pero el camino en el Señor así es difícil. Hay un dichito que dice que cuando el camino se hace duro, los duros caminan por él. Pero me recuerda el versículo más bien bíblico: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, los del mundo que no quieren servir a Dios y venir a la iglesia. ¿Serán valientes? ¿Serán mansos y humildes? ¿Tendrán paz? El de las píldoras sí, los narcóticos sí, ¿verdad? Y esa pastillita famosa que anda por ahí matando a la gente. Pero la paz de Dios la tendrán. No. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Yo os doy la verdadera paz. Entonces, hay un precio que pagar. Alabado Dios, dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, la palabra paciencia es interesante, me gusta a mí uh, del diccionario hacer ciertas cosas del hebreo y todo eso. Paciencia, eh, aquí no significa la habilidad de pasar el hilo por una aguja. Y dice, ah, oh, yo soy paciente. Y agarra y se pone los anteojos de abuelita y agarra la aguja. Yo ya los empiezo a usar, hermano, para leer clarita la Biblia. Mucho manejar y en la noche y todo. Y entonces, alabado Dios, dice: Yo tengo paciencia y le voy a meter por el ojo de la aguja del hilo. No, 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 no. No está hablando de eso, porque de hecho, en el contexto Santiago, cuando habla de paciencia, es retos, son pruebas. Significa aguante, resistencia, que es un factor principal en una carrera. No importa cuán adelantado usted esté, alabado Dios, en la carrera. Porque si usted dice, no, hombre, pues le llevo la delantera a jóvenes, dice, voy corriendo más que estos, en lo que yo voy, en el Señor y todo, uh, voy más adelantado. Y usted viene aquí y aquellos, uh, allá, allá. Y usted se relaja, saca su celular y empieza a chatear y todo eso. Pues se descuida y aquellos pasan ¡Pum! y le ganan. Correr con paciencia. Ir mirando por el rabillo del ojo. ¿Dónde viene yo? Los mantengo, los mantengo. Una vez uno joven estaba en Florida. Allá fui presidente de jóvenes, gracias al Señor, y manejaba un montón de, iba a decir, de, de ovejitas, de chivitos, alabado a Dios. Y yo los pues, trataba de inspirarlos y ayudarles y les decía y todo eso. Y una vez, una, una vez soñó uno, nos soñó que íbamos caminando como esa montaña que le dije, donde muchas rocas así. Dicen que yo iba por entre las rocas saltando con zancadotas. Y dice, hey, hermano, espérenos, y que yo iba por entre las rocas. Y dije, eso está bueno, me gusta. Entonces, correr con paciencia. Somos llamados a resistir y aguantar penalidades. ¿Qué dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4, 7? Como buen soldado de Jesucristo. Me gustan esos términos: ser como Caleb, Ojedeón, Sansón, Jefté, ser un soldado. Eh, eh, tú, pues, siervo de Jesucristo, esfuérzate, un heraldo. O sea, son esos términos, ¿no? Valiente, ¿cómo se llamaba el de Peregrino? El, el valiente. Había uno que también que tenías visiones, el, el otro que cuando prendieron fuego y todo eso que victorioso o algo así. Son puros nombres bíblicos, amén. Entonces eso realmente lo impresiona. Cuando dice he acabado la carrera, he llegado, he llegado alabado a Dios y aquí estoy, alabado a Dios. Ahora, ¿pero qué de usted y de mí? La estamos corriendo. Recuerde, es para gente que ha aceptado a Jesús, que se ha enfilado. Eh, porque un niñito cuando no ha nacido de mamá y papá en lo físico, pues ¿cómo va a correr si no ha nacido? Entonces nosotros, o sea, ya, ya saben que hay dos nacimientos, el físico y el espiritual. Una gente, aunque esté grandota, así, que tenga títulos, si no ha nacido espiritualmente, no está corriendo la, la, la carrera. Podrá estar muy fuerte, ir al gym y todo eso, hacer pesas y mazos y todo, pero el diablo fácilmente le pone una zancadilla y ¡pum! Cualquier jovencito de ustedes le testifique y se le para, él le saca argumentos aquí y dice: No, no. Usted se para firme, jovencitas. Jovencitos, cuando alguien le diga así, y que, y que el bullying, que el racismo, y que acá, y que a poco tú vas a la iglesia, y que a poco tú eres virgen aquí, saque usted su celo de Dios. Dígale: Sí. Mi padre es pastor. Mi papá es el líder de la alabanza, es un ministro. Y yo soy su hija. Y yo, yo sirvo a Jesucristo y no me avergüenzo de él. O sea, saca todo y dice, ¡ay, no! Y aquel va a decir, ¡ah, le puso usted un pancadilla? Aunque sea una jovencita. Hebreos 12.2, ahí les memorizamos esos versículos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado Dios. Pero mire, un último, sé que me he estado parando, no sé cuánto se puede predicar, hermano Carlos. Alabado Dios. Pero mire el último, mire. Hay una promesa que pedir. Y ese me gusta. Mire, recuerda que Dios le llamó, el que le llamó a usted es Dios. No es el pastor Carlos Juan. No. no, Dios llama a los hombres. Dios. Entonces, Dios es el que, si Él nos llama, nos capacita. Inclusive, Dios provee para nosotros. el Versículo 2. Entonces dice que miramos a Jesús. Porque él es el autor y consumador de la fe. Mucha gente mira al hombre y cae, o al cantante, o por un tiempo lo siguen. Él es la meta. Entonces, él es la meta final de nuestra fe. Porque la gente que de éxito, de aquí que llama a éxito, aquí en el mundo, si hacen metas y otra vez llegan a la meta y después qué? Ya no hay nada. Que, Cumplieron esa meta y ya están otra vez juegos vacíos. El rico pues quiere más. El que cumplió una meta mundana por la cumple y llama, sigue vacío. Pero nuestra meta es Jesús. Y Él es nuestro autor. Jesús no nos ha no, no hecho simplemente que vayamos por ahí haciendo simplemente lo mejor que podamos. Mira, ¿sabes qué, Juan? Ve tú ahí, predica lo mejor que puedes, enseña lo mejor que puedes, sé el mejor padre que puedes y eso. No, 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 no. Porque aquí se trata de algo más. Alabado Dios. Él quiere que tenga fe, Él es el autor, sí. Pero miren, él es el originador de la fe y él es el que nos ayuda en la carrera, en la batalla. Él. Entonces, por ejemplo, aquí la cuestión: no estamos nosotros escogiendo solamente entre lo bueno y lo malo. Eso sería fácil, ¿no? O sea, el del mundo dice: no, pues esto es bueno, esto es malo. No. Nosotros estamos escogiendo entre lo, lo bueno y lo mejor, lo bueno y lo excelente. Amén pues lo bueno y lo malo, sí, porque si no, decir, ah, con poquito, o peco poquito, o los pecados amarillos, o los angelitos blancos y, y de color rosa, ¿no? La fe viene cuando tenemos puestos los ojos en Jesús. Ahora, note que no dice cuando miramos a Jesús, porque hay gente que miró a Dios en la necesidad, o miró al cielo, ay, sentí que miré al cielo y Dios me habló. Pues sí, pero como dije en el verbo continuo, nosotros dicen que puesto los, hijos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchos testigos que nombran la Biblia. Yo no sé si serán ángeles, porque hay una nube de testigos, dice el, el escritor. Por tanto, corran esta carrera y corran la de esta manera. Eh, puede ser que, no estoy hablando de espirituismo, nada de eso, pero puede ser que Dios permita en cierto segmento del tiempo ver a las personas que están allá. Ver lo que pasa en la tierra por los acontecimientos de Apocalipsis. Gente que llegó allá dice: Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás a aquellos que nos mataron en la tierra y a la justicia? Todavía no descansen un poquito de tiempo, se le da vestiduras blancas. O cuando Juan le reveló el Apocalipsis a Juan y miraba yo aquel jinete, ¿no? Aquel caballo negro, el mermejo, el amarillo que él miraba lo que estaba sucediendo en la tierra. Entonces, no estoy hablando de espiritismo. Puede ser así, vislumbres de los testigos que ya partieron, que ya corrieron la batalla. Pero aquí tenemos testigos, padres, los jóvenes nos están viendo. Así que resbalar, colgar los guantes, no se vale. Nuestro hermano Simón decía que una vez que pone la mano en, la, en el arado, si uno voltea para atrás, pues va haciendo como Jesús dice, ¿no? Puesta la mano en el arado, no mirar para atrás, si no es apto para el reino de los cielos. No se vale colgar los guantes. Si sí caemos y nos levantamos y todo. Pero hay mucha gente que nos sigue. Ahora, termino con esto: miren. Cuán atentos, cuán puestos deben de estar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta vez yo crucé mucha parte del país, desde Colorado hasta, hasta, hasta el Norte de Carolina. Y luego de allí nos tocó, no estaba previsto en la agenda. Ahorita, en emergencia, vení para acá y nos tocó de noche. Entonces, uno cuando viene manejando, y especialmente de noche, ustedes que manejan, tienen experiencia, driver, alabado Dios, los ojitos se cansan. Entonces, allí hay construcción y hay muchos obstáculos en el camino. Hay muchos venados, miramos, mucha construcción y muchas luces por allá, hay ojitos por allá, mira uno, alabado Dios. Pero hay muchas distracciones. Entonces, ¿qué hace usted? Pone su GPS. Se sienta en el volante, enfoca sus ojos ¿dónde? en el centro. Toma, alabado a Dios. Y usted no admite distracciones. ¿Cómo, cuando, cómo le hace? Mayormente las mujeres, ¿sabe mujeres? ¿Cómo es cuando va manejando Dos manos? No, nosotros yo digo, vamos pues, manejando con una mano y luego comiendo, o sea, semillas y tomando jugos de cosas así, vengo mascando, o sea, eso me ayuda, ¿no? La adrenalina y todo eso. Pero hay veces los ojos, los ojos se cansan, pero mis ojos están puestos donde? En la línea. Están las líneas y a veces está a dos rayas. Cuando hay puntitos y si está derecho, pues más o menos. Alguien me dijo, yo estaba manejando y cuando manejo ya bien cansado, no más miro la cartera acá para abajo. Y la cartera, pues a veces está así un poquito, ¿no? Pero yo se me hace un para abajo. Ay, ay, ay. Hermanos, le digo esto, termino un poco con gracia, pero... Así debemos de caminar la vida cristiana, bien enfocados en Jesús, como dice el autor de Hebreos, puestos los hijos en Jesús. Así como el corderito que está pastando y el lobo anda rondando por ahí y ellos lo, lo huelen al lobo tal vez. Y ellos están comiendo eh, hierba fresca o tomando agua y el lobo anda y hasta gruñe, voltea. Y están ellos así, pues sienten la adrenalina, el miedo, pero ¿saben qué? Voltean y ven al pastor. Dice, ah, bueno, mi pastor está aquí y siguen comiendo. Y, y siguen, y el lobo sigue, 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 sigue. Y ellos miran al pastor, no quitan la vista, comiendo y mirando al pastor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá cargando sus gavillas. Así que, hermanos, ese es mi llamado. Mire, hablamos de cuatro grandes, no son principios, pero son lecciones. Alabado Dios. La primera alabado a Dios dice que hay un propósito que seguir. La segunda dice que hay una persona que se tiene que preparar. La tercera dice que hay un precio que tenemos que pagar. Y la cuarta lección es de que hay una promesa que tenemos que conseguir, una promesa que es dada. ¿Cuál es la promesa de nosotros? En lo que padecemos, la corona de la vida las estrellitas, la corona, tenemos una meta suprema dada por el mismo autor y el mismo autor es el que nos ayuda y el mismo autor es la meta final. ¿Y cómo nos gozaremos cuando Él nos diga, bienvenido mi siervo y fiel, en lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo le digo a la iglesia y a, a mi esposa, son las palabras más hermosas que yo voy a escuchar hoy en el cielo para empezar. Uno de mis versículos favoritos. Amén. Gracias te damos, soberano Dios. Gracias por tu divina palabra. Tú eres Dios, tú eres rey, tú nos sustentas. Tú das fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Tú fortaleces, Dios mío, y tú sanas al enfermo. Señor, tu palabra dice que tú mullirás la cama, de, Señor, del que tiene enfermedad, que tiene dolor. Dios glorioso, nos regocijamos y te damos la gloria a ti porque tú te glorificas en este lugar te glorificas en cada persona en cada joven en cada niño dios mío que ha nacido aquí desde el grande hasta el mayor hasta el más pequeño señor estamos corriendo ese camino pero no en nuestras propias fuerzas es en ti en, en tus fuerzas dios mío en tus habilidades en tu dirección en tu sabiduría dios